Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Logroño correspondiente al mes de julio de 2015. Señora secretaria. Buenas tardes. El primer punto es presentada por urgencia al Pleno la Declaración Institucional por los Derechos Civiles y Sexuales presentada hoy en Junta de Portavoces extraordinaria. Bien, pues firmada por los cuatro grupos, por los cinco grupos municipales, perdón, hay una declaración institucional por los derechos civiles y los derechos sexuales. La lectura de este manifiesto pretende ser una muestra de respeto a la diversidad sexual de todos los ciudadanos y ciudadanas de Logroño. El 28 de junio se conmemoraron en todo el mundo las revueltas de Stonewall en el Greenwich Village de Nueva York en 1969, acontecimiento que supuso el nacimiento del movimiento de liberación gay, lésbico, transexual y bisexual, y que se celebra en todo el mundo como el Día del Orgullo LGTB. Una conmemoración nacida de la rebelión ciudadana contra la injusticia, la discriminación, el hostigamiento y la constante persecución social y policial y que dio origen a un movimiento por los derechos civiles y los derechos sexuales en todo el mundo. En el décimo aniversario de la aprobación de la Ley del Matrimonio Igualitario, el Ayuntamiento de Logroño manifiesta su compromiso para seguir luchando contra la homofobia y la transfobia que aún sigue existiendo en nuestro país, especialmente en el ámbito juvenil. En el 25% de los casos, las víctimas de estos delitos son menores de edad, porque a pesar de los avances legales conseguidos durante los gobiernos socialistas, la orientación sexual y la identidad de género siguen acarreando numerosas desigualdades sociales que sufren lesbianas, gays, transexuales y bisexuales en su vida cotidiana. Uno de los sectores que más sufren esta desigualdad es, sin duda, el formado por las y los jóvenes lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. El número de incidentes se ha incrementado un 9,6% con respecto al año pasado. Según el Observatorio sobre Discriminación de la FELGTB, más del 70% de quienes sufren agresiones físicas o verbales o amenazas con tintes LGTB-fóbicos no denuncia. El miedo a salir del armario o la sensación de que no habrá consecuencias para sus agresores entre las principales razones para no acudir a la policía. Los jóvenes LGTB pasan el mayor tiempo de esa edad en los centros educativos, donde se puede comprobar que la homofobia y la transfobia existente en la sociedad se ejercen directamente sobre ellos en forma de acoso. Estamos ante un problema que precisa de una respuesta y apoyo, tanto de las familias como fundamentalmente de los responsables educativos. No es admisible que en nuestro país los centros formativos sigan siendo espacios inseguros para las jóvenes LGTB. El sistema educativo español debe dar una respuesta eficaz a estas cuestiones. Por ello, y aprovechando la celebración del 28 de junio, hacemos un llamamiento a todas las instituciones a que impulsen con mayor ahínco las medidas necesarias para hacer de los centros educativos espacios seguros para la diversidad. Consideramos necesario plantear al Gobierno la mejora legal de la protección integral a dispensar a las víctimas de homofobia, bifobia, lesbofobia y transfobia el apoyo a las mismas y el tratamiento de sus denuncias. Todavía son muchos y diversos los ámbitos sobre los que incidir para garantizar la plena igualdad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. A los anteriormente manifestados, cabe destacar el desarrollo de políticas que posibiliten el acceso a las técnicas de reproducción asistidas de las parejas de lesbianas y el tratamiento del proceso transexualizador en el sistema público de salud o garantizar el efectivo derecho a la maternidad y la paternidad de las parejas del mismo sexo. La prevención del VIH y el SIDA sigue necesitado de mayor compromiso institucional y económico para garantizar el desarrollo y fortalecimiento de los programas en un ámbito de especial vulnerabilidad como es el de los hombres que tienen sexo con hombres, en un momento donde los recursos destinados a la prevención y atención han sufrido recortes año tras año. Con este manifiesto expresamos nuestro apoyo y colaboración con las organizaciones de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales y felicitamos en la Semana del Orgullo a todas las mujeres y hombres activistas que con su trabajo, valentía y convicción siguen trabajando por una sociedad libre de toda discriminación y exclusión basada en la orientación sexual o la identidad de género. 28 de junio de 2015, Día Internacional del Orgullo LGTB, firmado Grupos Municipales Popular, Socialista, Cambia Logroño, Ciudadanos y Grupo Mixto. Señora secretaria. Asunto número 1. Aprobación del acta de la sesión anterior. El Ayuntamiento Pleno acuerda aprobar el acta de la sesión plenaria correspondiente al 13 de junio de 2015 de carácter extraordinario. Bien, ¿alguna aportación sobre? Sí, señor Peña.
Es en referencia que ante el rechazo de dos de las mociones que presentamos referentes, la señor primera... Señor Peña, estamos hablando del acta de ya, la sesión... Ya, bueno, creo que es importante que la gente conozca por qué no se pudieron presentar las mociones, dos de las tres que presentamos. Y creo que sí, la gente es importante que lo conozca. Señor Peña, le llamo al orden por primera vez y ya le he dicho que eso es tema de Junta de Portavoces. Se habló en la Junta de Portavoces. Vamos a ver, el público no puede manifestar ni agrado ni desagrado, ¿de acuerdo? Bien, la próxima vez tendrá que abandonar el salón de plenos. Por favor, abandone el salón de plenos. Por favor, abandone el salón de plenos. A ver, policía local, por favor. Bien. Vamos a ver, el respeto es para todos y yo se lo pido también al público que asiste. A ver, policía local, por favor. No sé. Bien, alguna... A ver, por favor. Que abandone el pleno para poder continuar, por favor. Bueno, vamos a ver, insisto, vamos a ver, la próxima vez vamos a tener que continuar a puerta cerrada, ¿eh? La próxima vez continuaremos a puerta cerrada. Vamos a ver, se suspende el pleno y se convoca Junta de Portavoces. Que se suspenda el pleno, no que sea.